Alquimia. Con Virginia Blanes. Hola, hoy vamos a hablar de los juicios. Sí, ya sé que en otro episodio hablamos de, de cómo juzgamos la paja en el ojo ajeno y dejamos de ver la viga en el propio. Pero hoy vamos a hablar desde, desde otro lugar, desde otro ángulo. Porque eh, si... Bueno, si quieres te comparto un ejercicio que le pongo a mis alumnos de Lego. Consiste en que se cambien una goma de pelo, un anillo, un reloj de mano cada vez que se pillen juzgando. Y claro, se sorprenden. Se sorprenden al ser conscientes de cuánto tiempo al día pasan juzgando. Y sí, las opiniones, sobre todo las cargadas de emoción o de razón, no dejan de ser otra forma de juicio. ¿Y por qué te cuento este ejercicio? Pues porque eh, los juicios son, son un, una herramienta del ego. A menudo el ego utiliza nuestros juicios para hacer que nos sintamos falsamente superiores o falsamente inferiores. Pero ¿y si los juicios no fueran solamente eso? ¿Y si fueran una herramienta mágica que nos posibilita ver fuera todas aquellas cosas, aquellas partes de nosotros que no estamos aceptando. Y si los juicios fueran una oportunidad de que tomáramos conciencia de todas las puertas que cerramos al amor hacia nosotros mismos. Es bueno. Una invitación algo atrevida a, a que miremos desde otro lugar, a que dejemos de meternos caña y buscar castigos cada vez que juzgamos y cambiemos la mirada hacia esa puerta que aún está cerrada y que probablemente está escondiendo o una herida o un gran tesoro que no nos atrevemos a manifestar. Juega si quieres a prestar atención a, sobre todo, no, o, o no tanto a cuánto juzgas, sino a qué tipo de cosas juzgas. Yo siempre pongo el ejemplo de la gente en la playa. Las mujeres, si tienen complejo sobre su pecho o sobre su tripa, se van a dedicar a juzgar los pechos y las tripas de las otras mujeres. Eh, no, no ponemos el foco en aquello que aceptamos en nosotros mismos. Y comprende que aceptar no es creer que tu pecho o tu tripa es la más bonita del mundo. Es estar en paz con esa parte de ti. Y cuando tú estás en paz con una parte de ti, no la juzgas fuera de ti. Por eso, por eso te... te Cuento que tal vez los juicios sean una oportunidad de poner luz para que seamos conscientes de todo aquello que aún tenemos que aceptar en nosotros.